Bienvenidos a Hoy Responde. Con el foco puesto en los pactos entre el Partido Popular y Vox en algunas autonomías, después de ya constituidos los ayuntamientos. Con varios focos. El foco resuelto de Valencia, pero algunos que todavía están por resolver. Es el caso de Extremadura, que hoy está de plena actualidad con la constitución de la Asamblea de Extremadura. O el conflicto entre PP y Vox en la región de Murcia. Saludamos a José Ángel Antelo, que es el presidente de Vox en Murcia y portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia. Señor Antelo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme y, como siempre, es un placer estar con vosotros. ¿Cómo van las cosas? ¿Han vuelto a tener alguna reunión, algún contacto? ¿Se han llamado por teléfono? Bueno, realmente después del día de la constitución de la mesa, que el Partido Popular y el Partido Socialista se repartieron todos los puestos, excluyendo a Vox, que es la tercera fuerza política en nuestra región por primera vez en la historia de la democracia en la región de Murcia, pues la verdad no hemos tenido ningún contacto, ni el Partido Popular pues, bueno, se ha puesto en contacto con nosotros. Ni ustedes han llamado de nuevo a la sede del PP o al señor López Miras. Bueno, el problema que hay en la región de Murcia es que Feijóo ha aplicado el artículo 155 contra López Miras, tenía que contraprogramar lo que había sucedido en Valencia y le ha quitado a día de hoy la capacidad de poder negociar, y lo que sucedió en la constitución de la mesa de la Asamblea pues realmente no tiene explicación. Excluir, vetar a la única formación política que te puede hacer el presidente, pues no es de recibo y evidentemente está muy alejado del sentido común. El señor López Miras, que es quien pretende ser presidente de la región de Murcia, es él el que tiene la obligación de buscar los apoyos necesarios para ser investido presidente. Es él el que tiene que iniciar los contactos, el que tiene que abrir ese proceso de diálogo, que a día de hoy no lo ha abierto. Y digo a día de hoy porque nos reunimos el lunes y el martes, pero no hubo negociación, había una imposición, quería que nosotros apoyáramos de manera gratuita al Partido Popular a cambio de nada, nos pidieron todo a cambio de nada y es imposible, es inviable que Vox regale los votos, porque evidentemente el lugar donde Vox mejor porcentaje de votos ha tenido toda España es en la región de Murcia, estamos hablando de un 18% del voto que evidentemente ha sido excluido, ha sido vetado de la mesa de la Asamblea. Y creo que el señor López Miras debería dar explicaciones de lo que ha hecho en la mesa de Asamblea, por qué a Vox, siendo tercera fuerza, le ha vetado y por qué en la anterior legislatura, donde Vox tenía cuatro diputados, tenía un 9% del voto, teníamos puesto en la mesa, que es lo razonable, que es lo evidente, entre socios de gobierno que tenemos que crear una alternativa, y a día de hoy pues, nos ha vetado, y que Ciudadanos, con seis diputados, pues bueno, le dio la presidencia de la Asamblea y le dio la mitad del gobierno. Nosotros tenemos 9 diputados, tenemos una fuerza más que considerable que tuvo Ciudadanos en la anterior legislatura, y evidentemente nosotros sí somos fiables, no como Ciudadanos. Pero ustedes solo pidieron la presidencia. El señor Segado aquel día nos dijo que ustedes solo querían la presidencia, que no aceptaban ningún otro puesto en la mesa. ¿Esto es así? Bueno, el señor Segado está faltando a la verdad. Primero porque salió publicado un documento en el que ellos no cedían, es cierto, 5 diputados, 9 y 5 son 14, la izquierda suma 15, con lo cual evidentemente los puestos son para la izquierda. El Partido Popular nunca quiso hablar de excluir al Partido Socialista de la mesa, ellos entienden que el Partido Socialista debe estar en la mesa y orquestaron lo que orquestaron para que el Partido Socialista estuviera en la mesa. Nosotros no pedimos nada, no exigimos nada, evidentemente. Cuando hablas de una negociación y vemos lo que está sucediendo en el resto de España, Vox preside la presidencia de la Asamblea, pero una sencilla razón, porque después quieres que tu candidato sea el presidente de la comunidad. Hemos visto cómo en Extremadura le han ofrecido la presidencia de la Asamblea, hemos visto cómo hoy recientemente en Baleares Vox va a presidir la Asamblea, y a nosotros realmente no nos ofrecieron nada, nos pidieron todo, y evidentemente desde esos postulados máximos que ha ejercido el Partido Popular, que es la no negociación con Vox y la imposición, pensando que los votos de Vox son suyos y actuando como si Vox no existiese en la región de Murcia, pues bueno, no creo que es un postulado sensato ni acorde a la realidad, y cuando uno no tiene mayoría absoluta, pues tiene que entender que no puede actuar como mayoría absoluta. La mayoría suficiente no existe, es un término inventado por el Partido Popular, tenemos que juntar 23 diputados, en este caso tenemos 30 diputados, que supone más del 60% de los votos en nuestra región,
y que se puede conformar una alternativa realmente fuerte y pujante en la región de Murcia, que evidentemente constate la mayoría social que representamos, tanto el Partido Popular como Vox. Dice usted, el caso de Extremadura, en el caso de Extremadura el PP efectivamente ha ofrecido a Vox la presidencia de la Asamblea y Vox ha dicho que no, porque el acuerdo que le ofreció el PP les excluía de estar en el gobierno. Mi pregunta es muy clara, ¿ustedes quieren entrar en el gobierno regional de acuerdo a esas cifras que usted da de unos y otros? Sí, así, ¿es condición sine qua non entrar para Vox en el gobierno de la región de Murcia? Nosotros cuando vamos a negociar hay palabras que no utilizamos, por ejemplo la de veto, la de línea roja, ¿no? La única línea roja siempre es la verdad, yo creo que esto lo entiende todo el mundo, ¿no? El modelo que ya hemos puesto encima de la mesa y que es un modelo que funciona es el modelo de Castilla y León o el modelo de Valencia, donde Vox, por cierto, tiene el 12% del voto, en la región de Murcia tenemos el 18%. ¿Y por qué queremos que las políticas dependan de Vox? Porque en la región de Murcia, en la anterior investidura, donde necesitaba nuestro voto para que el señor López Miras fuera presidente, hicimos un acuerdo de 20 puntos. De esos 20 puntos no han cumplido ninguno. Ya sabemos que todo acuerdo programático con el Partido Popular es papel mojado. Y nosotros, sabiendo lo que sabemos, pues evidentemente tenemos la necesidad de que esas políticas dependan de Vox, como pasa en Castilla y León, donde, por ejemplo, hemos conseguido poner en algunos lugares el agua a un céntimo al metro cúbico, hemos hecho embalsas, hemos recargado los acuíferos con una infraestructura en invierno, estamos con un plan para retomar la central de Garoña, que el PP y el PSOE cerraron. Quiere decirte que cuando las cosas dependen de Vox, se cumple con lo que se dice en campaña. Pero, vuelvo a repetir, tienen que depender de Vox. Es decir, ¿usted no contempla ningún acuerdo que no sea entrar en el gobierno? Nosotros no contemplamos ningún acuerdo en el que no se cuente con Vox, en el que Vox no sea decisivo a la hora de hacer las políticas. Vuelvo a repetir, en la anterior legislatura acordamos 20 puntos, no cumplieron ninguno. Evidentemente los acuerdos programáticos con el Partido Popular sirven de bien poco. Como sirven de bien poco, pues evidentemente el modelo que funciona, y aparte lo que han dicho las urnas, y cuando las urnas hablan de la manera que han hablado en la región de Murcia, nadie entiende que Vox no esté y no sea partícipe de ese un tercio de las políticas que tienen que ejercer en la región, porque tenemos 30 diputados y más o menos un tercio de las políticas las debe de ejercer Vox. ¿Y cómo nos aseguramos de que esas políticas que quiere ejercer Vox se hagan? Pues evidentemente estando dentro del gobierno como es en Castilla y León y como es en Valencia. Pero vuelvo a decir, a mí no me gusta cuando llegas a negociación hablar de vetos ni hablar de líneas rojas. Yo creo que no es la fórmula de acordar. Nuestra mano siempre ha estado tendida. Hemos encontrado a un particular que no quería negociar, que quería avasallar, y evidentemente eso no es posible hacerlo con Vox porque no vamos a aceptar ningún tipo de chantaje ni ningún tipo de presión, ejerza quien lo ejerza. Y también pedimos desde aquí que el señor Feijóo pues que deje de aplicar al 155 al señor López Miras, que a día de hoy no tiene ninguna capacidad para negociar nada, que estamos viendo como en la Asamblea de la Región de Murcia se están dilatando los plazos, la mesa no se reúne, no se convoca a la Junta de Portavoces, estamos sin actividad porque el Partido Popular está bloqueando la actividad parlamentaria en la Asamblea por medio pensamiento de rédito electoral de cara a las elecciones nacionales. A mí me entristece ver cómo cada vez los partidos de siempre utilizan la región de Murcia de campo de pruebas. Hemos visto a un medio de comunicación que decía que Feijóo ensaya en Murcia. La pregunta es por qué no ensaya en otros lugares. La región de Murcia es igual de importante que cualquier otra comunidad, más allá de que tengamos 1,5 millones de habitantes. Si el modelo es Castilla y León y la Comunidad Valenciana, evidentemente ustedes, por ejemplo, no aceptarían tampoco entrar en el gobierno, pero en un segundo escalón, direcciones generales o algo similar. ¿Consejerías, que es entrar en el gobierno y poder influir, como dice usted, o nada entonces? Bueno, nosotros es que es evidente, además es que tenemos un historial de acuerdos. A lo mejor en otros lugares, pues el Partido Popular cumple más que en la región de Murcia. En la región de Murcia, vuelvo a decir, no ha cumplido ni un punto. Todos recordaremos el PIN parental, en el momento que Vox no fue necesario porque el Partido Popular pactó con tránsfugas. Por eso yo sé que el señor López Miras no tiene ningún problema en pactar con quien haga falta. El PIN parental fue derogado. Entonces, quiero decir, en el momento que Vox no está encima de las políticas, esas políticas desaparecen y la gente nos ha votado, lo ha hecho de forma contundente en la región de Murcia para que influyamos en las políticas. Y cuando nos mandan un mensaje tan claro, pues nosotros solo tenemos que escucharlo.
Repetición, por tanto, de elecciones si es necesario. Si ustedes, una parte y otra, no llegan a un acuerdo y se cumplen los plazos que establece el estatuto, si es necesario ir a repetición de elecciones, se va. Evidentemente, el señor López Miras, en este caso más bien Feijóo, han decidido que la región de Murcia sea el campo de pruebas del Partido Popular. Son ellos. Nosotros no queremos, nunca hemos pedido. No es nuestro propósito. Creo que realmente sería malo para esta región ir a repetición electoral, pero que pierdan toda esperanza de que Vox va a regalar sus votos o de que Vox no va a influir en las políticas de la región de Murcia. Salvo que el Partido Popular vuelva a repartirse el gobierno con el Partido Socialista, como ha hecho en la mesa de la Asamblea, evidentemente el único partido que le puede investir somos nosotros, pero va a tener que respetar a nuestros votantes, que a día de hoy no lo ha hecho. Es más, puedo decir que les ha faltado al respeto e incluso ha faltado al respeto al resultado electoral del 28 de mayo, que lo dice claramente que Vox tendría que estar en la mesa de la Asamblea y no vetarnos, y que evidentemente Vox tiene que ser partícipe de las políticas de la región de Murcia. Vuelvo a repetir, igual que dije después del día de la constitución de la mesa, Génova parece que ha decidido que la región de Murcia sea el lugar donde hay que ir a nuevas elecciones, pero desde Vox seguimos con la mano tendida. Y la pregunta es por qué en la región de Murcia y no en Valencia, porque en la región de Murcia la izquierda no suma, la izquierda no tiene ninguna posibilidad por muchas elecciones a las que nos lleve el Partido Popular de sumar o de gobernar, pero eso sí que pasa, por ejemplo, en Valencia o pasa en Extremadura, o pasa en Baleares. Vuelvo a repetir, los partidos de siempre han utilizado la región de Murcia de campo de pruebas, de su laboratorio, lo hizo Ciudadanos con esa moción de censura contra Natura, y ahora mismo, pues bueno, Feijóo ha querido mandar ese mensaje de equidistancia, que para mí es un mensaje que es imposible, de un día pacto con Vox en Valencia y al día siguiente veto a Vox en la región de Murcia. En ese sentido, usted también es verdad que lo tiene más fácil para ser un banco de pruebas, le pregunto, porque efectivamente, como usted dice, en la región de Murcia sería rarísimo que de una repetición electoral gobernara la izquierda. No pasa lo mismo en Extremadura, donde incluso ganó el PSOE, o en la Comunidad Valenciana. Usted tiene independencia también de criterio. Estuvo el señor Cabanas, que es la mano derecha del señor Abascal ahí en Murcia. En Extremadura está ahí Jorge Buxadé personalmente, en Valencia estuvo Kiko Méndez y estuvo el señor Oces. ¿Usted tiene independencia de criterio respecto a la dirección nacional o lo que le marque la dirección nacional? Bueno, evidentemente yo tengo criterio dentro del criterio de la dirección nacional, pero usted se entiende, nosotros somos un partido, no somos 17, yo me he encontrado en la región de Murcia en muchísimos ayuntamientos opiniones contrapuestas del Partido Popular, ha sido difícil, mal lo reconozco, llegar a acuerdos, pero se han llegado para desalojar a la izquierda o para que Vox dé estabilidad a esos ayuntamientos en nuestra región. Los ayuntamientos es una negociación que nosotros hemos dado, por supuesto, la potestad a nuestros candidatos y ha sido visualizado, protegido, por decirlo de alguna manera, por la dirección regional y, evidentemente, trasladamos siempre los acuerdos a la dirección nacional. Ahora mismo estamos en la misma tesitura, la postura que nosotros tenemos en la región es la misma que tiene nuestro partido y, por supuesto, que yo estoy habilitado para negociar con el Partido Popular. El problema es que el candidato del Partido Popular no está habilitado, porque Feijóo así lo ha significado de nuestra región, para negociar con nosotros. Por eso sería bueno que si el señor López Miras no puede negociar, pues que venga Feijóo a la región de Murcia a negociar con nosotros. La pasada legislatura ustedes expulsaron a 3 de los 4 diputados que sacaron en 2019. La situación del partido evidentemente ha cambiado. Entonces, ahora, ¿tiene usted la garantía de que no habrá conflictos internos en su grupo esta vez? Por supuesto. Además, yo les comenté lo que parecía que podía suceder en la mesa de asamblea, más allá de que en el fondo tenía la experiencia de que el Partido Popular no llevara a cabo lo que por desgracia llevó a cabo, que fue vetar, ¿no? Somos un grupo unido, evidentemente. Ese tipo de política de despachos, de adquirir tránsfugas, creo que no es una política seria y que pervierte la representatividad y, por supuesto, de que pierdan esperanza de que encuentren más tránsfugas en Vox. ¿Satisfecho con el resultado de las municipales en la región de Murcia? ¿Han conseguido ustedes tener una penetración superior a la que tenían, claro? Hombre, por supuesto, ¿no? Yo creo que hemos pasado de 4 a 9, prácticamente hemos duplicado los votos en toda la región. En algunos casos, en los ayuntamientos, en algunos casos los hemos triplicado, más allá de la campaña orquestada contra nosotros,
especialmente en los últimos días, que incluso llegaron a tergiversar, no tergiversar, directamente falsificar declaraciones mías diciendo que yo iba a permitir que gobernase el PSOE y Podemos en la región de Murcia. Realmente yo creo que no hay nadie en España, en su sano juicio, que crea que esto es posible o que Vox va a facilitar un gobierno o apoyar un gobierno del PSOE y de Podemos, ¿no? Pero esta fue la campaña final que vimos aquí por algunos medios de comunicación, cuando vemos recientemente que el Partido Popular apoya al Partido Socialista en Barcelona o en Vitoria y que ya el Partido Socialista en Barcelona pues, bueno, ha decidido introducir a los comunistas en su gobierno nuevamente, utilizando en este caso al Partido Popular de palafantas, ¿no? Y el despliegue, digamos, después de las constituciones de ayuntamientos, ¿el poder municipal de Vox se amplía en la región de Murcia? Bueno, nosotros el primer acuerdo que se hizo, yo creo que fue el primer acuerdo de toda España, fue el acuerdo de Molina de Segura. Lo íbamos a anunciar, como todo el mundo sabe, en una rueda de prensa un lunes, y hubo una llamada de Génova diciendo que no se puede anunciar ni sacar ninguna foto con Vox. El acuerdo ya estaba firmado, ya estaba evidentemente los temas programáticos acordados, y bueno, se ha empezado a funcionar. Estamos hablando que es la cuarta población de nuestra región. En Cartagena seguimos negociando porque no tienen mayoría, necesitan estabilidad, en Lorca lo mismo, pero todos los acuerdos parece que el Partido Popular no quiere que se vean antes del 23 de julio. La verdad que nosotros no nos gusta engañar a los electores. Evidentemente, yo que he sido concejal sé perfectamente que necesitas una estabilidad para poder gobernar, para sacar los proyectos adelante, para sacar las modificaciones de crédito, para sacar los presupuestos, y esto lo entiende todo el mundo. Evidentemente, con la fuerza que tiene Vox en Cartagena, que tiene en Lorca, que tiene en Puente Álamo, en muchísimos municipios, pues Vox debe de estar ahí para que parte de sus políticas se ejerza, siempre respetando la proporcionalidad del voto. Yo creo que es algo muy básico y que todo el mundo entiende, pero esto a día de hoy, pues bueno, parece difícil que se dé, más allá de que los candidatos del Partido Popular saben perfectamente que esto tiene que ser así, porque hay una instrucción de Génova de significar una ruptura con Vox, pero vuelvo a repetir, la región de Murcia es lo suficientemente importante para que no seamos el campo de pruebas del señor Feijóo. Yo creo que, sinceramente, creo que es una falta de respeto lo que está sucediendo en nuestra región. Creo que tenemos suficientemente peso y suficientemente importancia, y que los habitantes de la región de Murcia son tan importantes como los que viven en Extremadura o como los que viven en Baleares, y que a día de hoy se haya ejercido el veto que se ha ejercido sobre Vox, pues no tiene ningún tipo de sentido, y sobre todo lo que supone es una parálisis, que es la que estamos viviendo en la Asamblea Regional, donde no se convoca la mesa, donde no se convoca la Junta de Portavoces, donde la actividad parlamentaria no existe porque el Partido Popular la tiene bloqueada. El señor López Miras lo que quiere es que pase las elecciones generales, ¿cree usted? Bueno, el señor López Miras, si quisiera dar viabilidad y dar celeridad a la Asamblea Regional, ya hubiese convocado la mesa de la Asamblea para esta convocar a la Junta de Portavoces y para que esta diese paso pues a la actividad parlamentaria, más allá de que no tengamos presidente. Por poner un ejemplo, Vox en la Asamblea Regional no tiene ni un lugar donde establecerse, porque es como que no existimos, como que no aparecemos, y evidentemente esto no se va a dar paso hasta que la presidenta de la Asamblea, que tiene que ejercer como presidenta de la Asamblea y no como presidenta y no como miembro del Partido Popular, hasta que no convoque la mesa y deje de boicotear la actividad parlamentaria, realmente la Asamblea Regional está sin ningún tipo de actividad, y evidentemente esto supone pues inseguridad jurídica para todos nuestros empresarios, y evidentemente también supone pues una situación de desidia para nuestros trabajadores, que lo que quieren es seguir funcionando. Una última cuestión, han denunciado ustedes ataques a alguna de sus sedes. ¿Qué está pasando? Bueno, hemos recibido un ataque a la sede en San Javier, ¿no? Yo creo que los de siempre, pues haciendo lo de siempre. No entienden el resultado, entienden que hay que utilizar la fuerza contra una fuerza política como Vox. Nosotros siempre hemos condenado todo tipo de violencia, ejerza quien la ejerza. Es verdad que cuando se nos ataca a nuestras sedes, incluso a algún candidato nuestro, no hay ninguna fuerza política que se lo dice con nosotros. También es verdad que no queremos esa solidaridad falsaria, ¿no?, que algunos a veces demuestran, pero que nosotros realmente siempre condenamos toda la violencia y esperamos que los demás partidos lo hagan.
piensen lo que piensen, porque creo que no, la violencia que se está ejerciendo contra Vox, y vuelvo a repetir, eso que en la región de Murcia pues es un lugar privilegiado, porque bueno, Vox tiene mucha fuerza, mucha implantación, pero hemos visto cómo agredían a nuestro candidato en Barcelona, y es algo que vemos como las demás fuerzas no se solidarizan contra ella. Además, al revés, siempre que la izquierda intenta demonizar a Vox, el Partido Popular parece que tiene esa tendencia de siempre unirse a la izquierda, cuando nuestro presidente nacional ya ha explicado perfectamente cuáles son los postulados de Vox, y Vox es el partido que más defiende a las mujeres, porque el que la haga con Vox la va a pagar, y lo va a pagar para siempre en la cárcel. ¿Tan mal se llevan usted y el señor López Miras? Le pregunto, porque la última vez que estuve con él en Murcia, un periódico local le sacó una fotografía de ustedes dos tomando un café, creo que era una plaza céntrica de Murcia. ¿Tan mal se llevan? Yo realmente no me llevo mal con el señor López Miras. Creo que lo que ha hecho no es de recibo. También es cierto, vuelvo a repetir, que a día de hoy no tiene capacidad para poder negociar, porque Feijóo es el que dirige el futuro de la región de Murcia, y lo dirige desde el punto de vista electoral de cara a las elecciones del 23 de julio. Yo creo que eso es un gravísimo error. Vuelvo a repetir, la mano de Vox siempre está tendida, es una mano firme. Todo el mundo entiende que si tenemos entre el Partido Popular y Vox 30 diputados, y que de esos 30 diputados más o menos un tercio es de Vox, pues que Vox ejerza un tercio de las políticas. Esto se llama el sentido común, se llama racionalidad. Cualquiera que se aleje de esto, pues intentará avasallar o intentará pensar que los votos de Vox son suyos, y eso no puede ser, porque hay algo que nosotros no podemos quebrar, y es la confianza que nos han otorgado nuestros votantes en las urnas, pero por una sencilla razón, porque la confianza que nos han otorgado no es nuestra, es de nuestros votantes. Señor Antelo, José Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia, portavoz en la Asamblea Regional Murciana, gracias por haber atendido a OK Diario. Muchas gracias a vosotros, y como siempre digo, un placer atenderos. Gracias, señor Antelo. Y gracias también a ustedes por vernos.